Asados Patolandia. Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención, la mayor variedad en productos, calidad con garantía y el mejor precio de la zona. Calzados Patolandia. Vení a ver la colección otoño-invierno. Te vas a sorprender. El mejor calzado, el mejor precio para los chicos y grandes, en un solo lugar garantizado. Calzados Patolandia. Mejoramos cualquier precio. La primera zapatillería de San Miguel que sigue creciendo para vos. Búscanos en Facebook, Calzados Patolandia. Rompe los límites de tus espacios con el especial Muebles y Organización de Sodimac Home Center. Es una gran idea que, lo que a la mañana es tu oficina, a la tarde se convierta en tu sala de juegos. Conseguí todo lo que necesitas, a un precio que solo Sodimac Home Center te puede dar. Encontrá más, ahorrá más, vení y hacé más. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Ribeiro te ofrece celular libre Galaxy J2 Samsung a 5.299 pesos o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de todos los bancos. Mini cuotas Ribeiro, primero la gente. Génesis, talles especiales, excelencia en el vestir, ambos camisas y trajes. Génesis, no esquiles más, en Génesis tenés los mejores precios. Pescadería Trucha Real, los 7 días de la semana, acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real, precio, calidad y atención de primera. Crédito General Sarmiento te premia porque sos el mejor. Solicita un crédito en efectivo hoy y te regalamos dos cuotas. Dos cuotas de regalo. Tenés hasta 30 mil pesos más dos cuotas bonificadas. Crédito General Sarmiento te premia. Lavadero de autos La Esquina, abierto todos los días de 8 a 20 horas. Carrocería e interior, lavado full teflón. Pedí turnos llamando al 4667-8425, ID 615-1680. Lavadero de autos La Esquina. Es que yo sentí. Te acompañamos todos los días, brindando toda nuestra pasión. 88.9 La radio que siempre te ilumina junto a vos. 88.9 cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila nena con Maradona. Nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara. Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche. Bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende. Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo. Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy. Qué lindo que te quieres. Bienvenidos a todos, día miércoles, miércoles de juego, claro que sí. Miércoles de diversión, miércoles. Y lo vamos a presentar de esta manera. Se viene acercando el conductor número uno de la televisión argentina. Se viene para hacerte divertir de este día, Luis Greco. ¡Cuánto humo! Sí, Susana. Porque soy puro humo.
buenas tardes para todos. Bienvenidos, señores, a una nueva edición del Show de la Tarde. Sí. Miércoles de juego. Wow. Ah, tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos tantos juegos que se nos quema la cabeza. ¡Wow! ¡Bravo! Salen tantos juegos que estamos prendidos fuego. ¡Impresionante! ¡Programa bárbaro! ¡Hoy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Luis? Ya arrancamos, va a aparecer la placa ahí en el momento en el cual llamamos nosotros para jugar. ¿Qué jugamos hoy? Se viene el Día del Niño. Exacto. Regalamos calzado de Patolandia para el Día del Niño. Juguetes. Ah, esto. Es esto. Llama a Luis para jugar, dice. Tienen que mandar un mensaje ahora con la foto, con la tele de fondo. Estamos llamándolos en vivo, ya. Así que, préndanse. Mande mensajes, manden fotos, señores. Vamos a arrancar con todo, ¿eh? Rápido porque tenemos un programa corto. Luego viene Carlita con ¿Qué me pongo? Un programa súper bien. Pará que me acomodo el micrófono que se me fue a la... Ahí está. Acomodate. Ahí estoy mejor. Bien. Señores, me voy para el tablero directamente. Vamos. No tengo tiempo. Hoy llamamos y jugamos directamente. Solamente llamados telefónicos y jugar. Premios, ahora Fabito me va a traer algunos premios que tengo allá preparados para regalarles. Patolandia nos regala para el Día del Niño. Se viene el Día del Niño este domingo. Qué lindo. Este domingo y nosotros lo vivimos con vos, intentando regalándote cosas que nos ganen. Nos tienen que ganar, ¿eh? Olvídate, nos tienen que ganar. Qué lindo, Luis. Por ejemplo, mirá qué lindo estos zapatitos, ¿eh? Mirá qué zapatillas hermosas para regalar a tus hijos. ¿Eh? Linda, ¿no? Hermosa. Hermosa. A ver qué más. A Edo, que era todo, Mati. Ah, muy bien, ahí está para Sofía. Miren qué lindo, hermoso. Le mandamos un beso a Sofía, un que beso está cada enorme. Día más linda y cada día duerme menos. Cada día duerme menos. La está cuidando la niñera. Mamá querida. Bueno, le mandamos un beso. A la niñera ahora, también. Ahora yo le voy a. Sí, le está. Vamos, ahora van a ver. Bien, señores, me voy para el tablero. Primer momento witching del día. Momento witching del día. Las fotos que ustedes mandan de esta manera, mirá. Ah, bueno, te espero. Sí, dale, perdón. No, ahí se puso el tal número. Ahí, ahora. Momento witching, señores, del día. Momento witching. Muy bien. Allá estoy. Ah, momento witching. A ver. Solo voy a mostrar una foto, nada más. A ver, Luis. Sí. El humo. No, también mini. Llamado telefónico, vamos a llamar y jugar. Impresionante ya la cantidad que tenemos. Estamos para reventarla, ¿eh? Bueno, atención que llamamos nosotros, ¿eh? Vamos a llamar directamente nosotros. Esto va a estar bueno porque tenemos. Miren la niñera que está cuidando a Sofía. Ahí está. Mirá lo que es eso. Bien. ¿No? Ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Bien. Ustedes sabrán. Me encantó. Miren si me la viste así. A Sofía. Con la gorrita para atrás. Olvídate. Bueno, le mandamos un beso. Muy bien, señores. Bien. Vamos a llamar por teléfono. Vamos. Pará, esperá que tengo otra más. A ver, ¿en cuál me quedo? Acá. Estoy acá, muy bien. A ver qué más tenemos acá. Llegan fotos. Te van llegando. Sofía, un beso. Mirá qué linda que está Sofía. Está cada día. Hoy cumple un mes, ¿eh? Qué hermoso. Feliz cumple mes. Bien. Feliz cumple mes para Sofía, ¿eh? Ahí está, nació el mismo. No, hoy cumple mes que es el día San Martín hoy. Sí, otra cosa buena. Hoy es el día del peatón. ¿Es importante lo que dije? Muy importante siempre. Feliz día. Feliz día. Con esto le digo todo, ¿eh? Con esto les digo todo. Esta es la niñera que está en este momento cuidando a Sofía. No. ¿No? Bien. La cosa es impresionante. Bueno, increíble. Muy bien. Señores, vamos a jugar con la gente. Vamos. Llamamos y jugamos y ganamos. Tengo peores y ahora lo voy a mostrar. Tengo más ahora. Un segundito nada más y me están bajando más fotos. Me explota el teléfono. Che, vamos a llamar para jugar. Atención. Vamos.
A ver. Sí. Ah, ¿vos me anotaste? ¿Mira acá, Milanga? ¿Segura? ¿Sí? ¿Tenés confianza en vos? Sí, Luis. Yo no. ¡Qué bárbaro! No. Su llamada no puede ser como está marcado. Vamos, a ver. Atención, estamos llamando para jugar. No te vayas. Matías, día del peatón. No del patón, muerto. Peatón, dijo. Peatón, sí, claro. No, si por eso estamos... Por... Platón. ¿Tenés? Llama. Ama. Hola. Hola, ¿cómo te va? Hola. Hola, genio, ¿cómo te va? ¿Con quién desea hablar? Ay, qué lindo. Bien, bueno, mandó para jugar, está muy bien. Hola, ¿estás mirando televisión, no? No. ¿Con quién quiere hablar? Claro, muy bien. No, está muy bien que no mires televisión, mi amor. Porque mandaron un mensaje para jugar en un programa que no lo ve nadie. Y que justamente vos tampoco. Claro, ¿y está en tu casa? Hola. Ahí está. Hola. Hola, señor. ¿Quién habla? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mire. Mandaron un mensaje para jugar en un programa de televisión que yo le decía a su mujer, creo, que no lo ve nadie. Y en este momento... ¿Greco habla? Sí, claro, ahí está. ¿Qué? Muy bien, sabe que no lo ve nadie, dice Greco. Muy bien. Pero mi amigo Greco, ¿cómo le va? Cruz de Malvina. Hola, Cruz, ¿cómo le va? Cruz de Malvina. ¿Y qué hace? ¿Está mirando tele? Sí, estoy mirando. ¿Y a quién está mirando? Estoy en medio entre que trabajo y estoy mirando la tele. Ajá, ¿y a quién está mirando? Sí, a... ¿Quién va a ser? ¿A Greco? Ah, bien. Bueno, porque te digo porque tu mujer está desorientada como vaca en sub, está perdida, no sabe ni quién somos. Sí, medio desorientado soy yo, porque estoy entre trabajo y mirando. También claro. Bueno, que haces vos. Vamos a jugar. Te felicito, Greco, porque haces un lindo programa. Gracias, papá. Vamos a jugar a ver si me ganás y te llevas premio para el Día del Niño. Uy, a ver. Vamos. ¿Estás en la pantalla o no? No, perdóname, pero no estoy justo en la pantalla mirándolo, lo tengo en el comedor y yo estoy afuera. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar al 7:30, que no necesitas estar en la pantalla. Yo te voy guiando, ¿dale? Dale. Bueno, vamos a jugar al 7:30, aprieto acá era, ¿no? Mili, ahí está, aprieto acá, abajo, jugar, ahí está, muy bien, pará. Vamos a jugar al 7:30, simplemente vos me vas a decir, sí, yo te voy guiando, para que no sé qué apreté, acá está, bien, ahí está. Vamos a jugar. ¿Estoy bien, Mili? Sí, bien. Cartas, tiro cartas. Atención, tiro cartas. Primera carta, no. Primera carta. ¿Dónde está la carta? Ahí está. 7. Es 7:30. Sí. ¿Querés arriesgar o te quedas ahí? Me quedo ahí. Claro. Le salió un 7. Yo llego a sacar 7:30. Y claro. Te juro que me llaman de Telefe para conducir. Olvídate. Seguramente. Tengo un tarro, bar. No puede ser que me gane este hombre así sin mirar. Gana, juega, se planta la banca. 7:15. Me dio 45. Me paso a 9:30. ¡Ganaste! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! No puedo creer que me haya ganado y está, mire. No puedo creer. Bueno, escuchame, ganaste. Después te llamamos para entregarte el premio, dale. Dale, te felicito, Greco, por tu programa y saludo a tu audiencia. Néstor Cruz de Malvina. Muchas gracias, Lito Cruz de Malvina. Cruz. Muy bien. Bueno, un abrazo, Llamamos a otro. Qué mala suerte, arranqué mal, sí, loco. Luis, qué no. Mal que arranqué. No es tu día, Luis. Hoy me parece que pierdo como loco. Vamos a otro. Atención, el próximo que llama, que esté mirando, por favor, la pantalla. A ver... Puede ser que yo tenga esta suerte, que me llamo los miércoles. No voy a jugar más los miércoles. No, Luis, enseguida te ganaron. Prefiero seguir mostrando fotos de la niñera. ¿Vos podés creer que me pasen estas cosas? Ya. Y sí, Luis. Miércoles de juegos. Miércoles con Luis Greco. ¿Qué hora es? ¿Estoy viendo la hora? Sí. Vamos a llamar. Pará. ¿Ya te fuiste a la mesa, querido? ¿Vos podés creer lo que yo tenga esta mala suerte de que los miércoles me llaman y me ganan fácil? A ver, vamos. Almorzando con Mirta Legrá. ¡Oh! ¡Achinibo! ¡Joana Chiminito! ¡Joana Chinibo! ¡Joana Chinibo!
Llama, llama, negro. ¡Llama! ¡Qué bárbaro! Llama, llama, atención. No puede ser. Hola, sí, buen día, ¿cómo le va? Hola. Hola, sí, ¿cómo le va? Somos del mercado de pulgas y estábamos, sabíamos de que usted tenía algunas cosas para vender. Hola. Sí, buen día. Hola. Se escucha entrecortado, hola. No, no puede, no. Sí. ¿Usted está mirando la tele, señora? Señora, señora de las cuatro décadas, no, a ver si me tiene un 40. ¿No? Sí. ¿Está, señora? No está. No está. Bueno, Pajuira, listo, vamos. Vamos porque si no nos llegamos y nos van a matar. Vamos a meter llamado. Atención, llamado telefónico, llamo ya, llamo ya, llamo ya. Llamame, dice, llamame, llamame, vamos a llamar. Atención. Atención, señores, esperen que voy a llamar uno de acá porque es más rápido. Sí. Esperá, que explota el teléfono, no puedo abrir los mensajes, pará. Acá, aprieto acá. Él si empieza es un bicho muy raro. Cortame, negro, vos. Ahí está. Ahí está, bien. A ver, pará. ¿Cómo tomo este número? Paren, paren de mandar mensaje, paren. Paren, loco, 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 paren. Se te fue. Se te fue. Mirá, se explotó, explotó. ¡Paren! Mirá, mirá, mirá lo que es la pantalla. ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Paren, paren, che! ¡Paren! ¡Paren! ¡Ey! Bueno. Ahí está, está Luis. Vamos, vamos, pará, Luis. Pará, que se me fueron todos. Pará, pará. Manden, manden, manden mensaje. Ahí está. No, no puedo. Manden, manden más, manden. No puedo abrir. Pero paren de llamar que no puedo. Mostrá la pantalla, negro. No puedo. Paren que no puedo marcar. Mirá, no puedo marcar. Esperen. Mirá cómo. Paren. Y a eso es las 5 de la tarde. Esperen. Así no puedo llamar a nadie. Pueden parar. Vamos a ver. Vamos, si... ahí está de vuelta. Mirá, no puedo, no puedo. ¿Qué querés? Me encanta el mensaje. Mirá, mirá lo que es la pantalla, mirá lo que es la pantalla. Llamame, llamame, llamame. A ver, 8-1. A ver si puedo llamar. Si siguen así, no puedo llamar a nadie. Mirá, mirá lo que es la pantalla. El del autito, mirá el autito, el de atrás. Llamame, llamame, llamame. Vale. A ver. Bueno, ahí está. Ahí está, llama, negro, llama. A ver. Llama. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? González Marta. González, hola, González Marta. González Marta. Ay, Marta. Marta. O sea, sería Marta González. Bravo. Claro. Bien. No, vamos a cantar. Ella va a cantar. Tiene voz de cantante. Sí, ¿sabes que sí? Sí, sí. Soy cantante. Bueno, escúchame, mi amor. El tema es así. Es un juego en el cual va a aparecer la música, va a aparecer las letras y en un momento aparecen unos puntos en el cual vos simplemente tenés que seguir la letra. Si le errás, no vamos a tener ningún tipo de consideración de cortarte. Bueno. ¿Está claro? No, para que diga, claro. Ay, qué malos son, quedó feo. No me importa. ¿Está claro? Bien, atención, sí. Señores. Seguí la canción, viene en el momento. Se está preparando y vas a cantar el tema de Gilda, creo. Creo. No, no, mirá lo que es el teléfono, ahí está. Explota todo. Atención. Va a aparecer, mirá. No le ponga y canta como un perro, ¿no? Si no la escuchamos. Claro, no. No le podemos. No. Atención, vamos. Claro, claro. ¿Estamos listos? A la una, a las dos, a las tres. Va, ahí va, ¿eh? Ahí va a arrancar. Bien. Ya va a arrancar. Ya va a arrancar. Ahí va a arrancar. Nos estamos preparando. Preparándonos. Sí, señor. Sí, señor. Es nuestro. Es nuestro. Métale fierro. Métale fierro. Ahí está, señores. Paren. Paren. Pausa. Ahora sí. Esperá. No, no te pongas nerviosa. Esperá. Ahí va, porque están explotando las notificaciones. Pará. No la podemos parar. Ahí súbale el volumen para que la gente vaya a cantar con nosotros. Atención. A la una. A las dos. A las tres. ¡Vamos! Momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos.
No, pará, pará. No, llamen al 100, por favor. No, vení, Luis. No, no, tenía razón, negro. Es un rompe, olvídate. Bueno, no le, ni le pregunto a la producción, ni no, le pregunto. Pero, no, ya está, ni le Luis. Le mandamos un beso a Marta, horrible. Antes, viaje. La 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 la. Me encanta. No, no, no. Bien, vamos a llamar a otro. ¿Cómo hacemos para llamar Dios a otro? Mío. ¿Cómo saco esto? Ahí está, ¿cómo? Sácame esto de acá. Vamos a llamar a otro, mirá. No, no, esto es un es una vergüenza lo que canta. Quiero que cante otro. La, 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 la. Pará, voy a buscar de acá que es más fácil porque me están matando acá, me están matando. Atención, pará. Atención. Uy, no puedo parar. Es impresionante. A ver. Ahí está, atención. Vamos a llamar a otro, ¿eh? Horribles son cantando, ¿eh? No puedo más. Vamos, Luis. Tú puedes. No, no puedo más. ¿Qué voy a poder? Tú puedes, Luis. Concentración. Pará. A ver. La maestra. Auspicia este momento, señores. La gente mira, amiga de Greco Catering. Si te casas o cumplís años, nosotros somos tu mejor opción. ¿Querés saber más? Mira. Muy bien, señores, ahí está. Estoy llamando a otro mientras que está Greco Catering, 1559-142254, para tener la mejor fiesta, ¿eh? Somos tu mejor opción, sin lugar a duda, ¿eh? Hola, mi amor, ahí está, me dijo la Luis directamente, poner al aire, negro. Ahí está, ¿está? ¿Así te corto? Listo, ¿y dónde está? Hola, señora. ¿Cómo estás? Bien, muy Mónica. Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Todo bien, acá mirándote. Escúchame, ¿cantás tan feo como la señora anterior? Un poquito. Bueno, vamos a intentar empeorarlo. Es sincera, por lo menos. Vamos a intentar empeorarlo. Bueno, a partir de este momento queremos saber tus dotes de cantante. A partir. ¿Sabés cómo es? Dejá que aparece la letra. Sí. Mientras tanto podés decir la, 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 la. Bien, podés. Después tenés que meter la letra, si no, ¿qué hacemos? ¿Entendés? Claro. Vamos, bueno. A la una. ¿Qué tema de quién es? De Rodrigo, bueno, atención. 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 Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui a estar puesto de diarios y revistas. Amanecía en la gota prisa y decidí dejar la ilusión en manos de Canillita. Para la China, para la China. Para la China. Ay, no. Estoy nerviosa, para. Ay, desesperado. Y aliento, traté de no sentirme cansada. Ah, no. Con que tuviera ganas de amar. Hasta con la luz. Desesperado. Me pongo nerviosa, estoy nerviosa. Y claro, mi amor, ¿sabés lo que estar hablando con un conductor como yo, nena? La verdad, es eso, te juro, tengo palpitaciones. Imagínate, mi negra, ¿sabés lo que es? Estaba hablando con una bestia, negra.
Está hablando con el Silvio Soldán del barrio, ¿me entendés? Lo más lindo que decía que estaba desesperada. No podés creer. No, ¡ay, qué bajo! ¿Qué está pasando, chico? ¿Por qué no me eligen a lo que llamamos? ¡Es un fracaso! ¡Qué bárbaro! Bueno, tema... nada. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Si tenés dignidad, cortate sola. Cortá. No, no, no quiero jugar a otra cosa. Es que, ay, qué malo. Es que básicamente se tiene que cortar sola. Le tiene que dar vergüenza y cortar. ¡Qué malvado! Pero no puede pero ser. No tengo vergüenza yo. Soy cara dura. ¡Qué bárbara! Bienvenida al living. No, güey, te mandamos un beso. Gracias, sos absolutamente beso. Horrible. ¡No, no! Bien, ya, bueno, saluda. ¿Tengo tiempo para meter otro más? ¿Tengo tiempo? No, está que explota, está impresionante. Bueno, vamos a llamar a uno más. No, es un fracaso rotundo en el día de hoy, ¿eh? No seas así, Luis. Sí, vamos a llamar acá, a este, pará. Atención, voy a llamar a uno. A ver si metemos, ¿qué metemos ahora? Dame siete y medio. Que quiero ver si alguien me puede llegar a ganar. ¿Cuál es el otro? El de la cosa, ¿no? No, vamos con siete y medio. Ya me ganó uno, ¿no? Sí, ya te ganó. Ya desde el principio, no, Luis. No, mal que estoy llamando. Yo tendría que seguir con la música. Déjalos que cante. Claro, que cante. Que cante. ¿Tenemos otro para cantar? Sí, sí, canciones. Sí. Dame Gilda, que malísima. No, esta piba que estoy llamando no sabe nada. Pará, auspicia este momento la gente de Adriano Giardino, Italia 1166 y Sarmiento 1430 en San Miguel. De lunes a lunes abierta la peluquería de Adriano Giardino. Hola, buen día. Sí, ¿cómo anda, genio? ¿Bien? Ah, pará, estoy hablando por acá. Pará, sí, sacame al aire. Ahí está. Bien, ¿cómo andás, genio? Bien, bien, te estamos mirando. Bueno, escúchame, ¿con quién estás en tu casa? Con mi señora. Bien, bueno, a ver si me la reman, loco. Esto viene para atrás. Es un programa que no podría estar saliendo al aire. Y está saliendo. Así que yo les pido que usted, ¿de dónde sos? De San Miguel. De San Miguel. Que por lo menos levanten un poquito, porque me va a cambiar la gente, loco. Usted viene muy mal esto. Dale, dale, cantamos entre los dos acá. Remámela, porque es un desastre este programa. Vamos, no me hagas que me desmaye, me caiga al piso. La presión, chicos, la presión. Atención, te voy a dar la posibilidad, que aparte son dos para cantar. Uh-huh. O sea que pueden llegar a ser dos perros o pueden ser Pavarotti, viste, exacto, de carreras. Claro. ¿Está? Vamos a ver. Ala, te voy a tirar el tema anterior, cosa que lo agarren, chicos. ¿Vamos? Dale. Bien, ¿cómo se llama tu mujer mientras? Lorena. Lorena, un beso para Lorena, va, ¿eh? Espero. No debes de pensar que todo es diferente. Es una cumbia, Luis. Eso es un carnavalito. Sí. Y volveremos a querernos. Dividido. En un momento como este quedan en mi mente. Inventá. Ya no queda un día siguiendo y se separaste. Sí. Más que un tipo de un momento. Sí. Volveremos a querernos. Sí. No podrá pasar. No se necesita para no marchar. Sí. Y en aquel paisaje donde vivo yo. Sí. Sí, sí. Antes de prender el viaje. Sí. ¡Bravo! Parecía horrible, lo habían sacado del aire. ¿Sacaban del aire? No, pero el canal, si sos muy malo, te saca del aire, ¿viste? Claro. No queremos decir que el canal son horribles, pero bueno, te sacaron del aire porque te escuchaban medio flojito. Sí, sí. Pero la ganaste, genio, ganaste. Bueno, ¿tienen hijos? Sí, dos. Están en el colegio. Dos. Bueno, ganaron para los chicos, dale. Bueno, muchas gracias. Te llamamos en un rato, gracias. Dale, gracias. Ahí está, muy bien. No puedo, estoy muy cansado, chicos. Sí, esto, Luis. Este programa en el cual la gente me hace... Terrible. Dame negro, Mati. Dame un momento wishing porque no puedo más. Momento wishing de tía, segunda parte. No puedo más.
señores, ahí estamos, momento whisky. No puedo más, no puedo más. Bueno, vamos a meter otro, vamos a meter otro. Ya llegamos a meter otro llamadito negro. Ya se viene Carlita con qué me pongo. Atención, el que me llamó ganó, así que no. Bien, ¿no? Ya está. Bien. Anduvo igual. No está mal que hagan, canten, inventen. Claro. Porque ¿quién dijo cómo era la letra? Exactamente, Luis. ¿Se parece? Viaje. Viaje. Tú. Bariloche. Donde cualquier. Métale letra, loco, aunque sea. Claro. Póngale un poquito de voluntad. Hay que hacer televisión con gente como ustedes que erran a la letra. Chicos, ¿saben lo que es estar acá parado? Sí. Y saber que mis televidentes no me meten en un centro. Yo les puedo pedir un favor. Pueden no ser tan fracasados como yo. Demuestren de que mi teleaudiencia es diferente a mí. Ya está Carlita, llegó Carlita al estudio. Demuestren capacidad propia. Pará, vamos a llamar a otro, atención. A ver, atención, vamos a llamar a uno. Atención. Vamos a ver cómo es esto. Súbilo, negro, súbilo, que yo mientras voy anotando. ¡Qué bárbaro, Luis! Me adelanto por invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito. Yo no sé la letra de este, pero por ejemplo. Para mí una diosa, misa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre. Aunque sea una noche. Todo comenzó bailando. Esa noche loca de los mil tequilas, amé como sonreías, amé el resto de mi vida. ¡Hey, la! Pará. No, no llamen acá porque no los puedo atender acá. No llamen acá. Por favor. Por favor, me están volviendo loco. Me están volviendo loco, che. Bien, atención. Y debe ser porque me caí negro, que no tengo el auricular. Acá está. Hace una hora me está hablando ella. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser o no puede ser. Puede ser. Ahí está. Puede ser. Paranero. Ahí está. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser. Su llamada no ha podido ser. Anda completa. No, pará, no le digas eso a la chica que te habló con buena onda. Pues se pone música, negro, a ver si llegamos. Vamos. Te invito a una copa y dijimos que hablamos. Pues en verdad nos tenemos. Miércoles de juegos, si miércoles de diversión. A ganarle a Luis, ¿eh? Ajá. Atrevete a ganarle a Luis Greco. Sí, diversión. Juegos. Buenos premios, ¿eh? Diga, miércoles de juegos. Hermosa la tarde de hoy. Despejado en la ciudad de Buenos Aires. Día ideal. ¿Cómo meten un minuto negro? A ver. Por favor, le pido. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No llego? Ahí está. Hola. El perro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás ahí? Sí. Ay, menos mal, negra, que si no ya te estaba por cortar. Escúchame. ¿Vamos a cantar? ¿Qué es este, Rodrigo? Atención, no tenemos tiempo. Metele pata. No podés ser muy mala. Para fracasado estamos nosotros. ¿Vamos? Vamos. Bueno. Ahora, negro. Baja la tele, baja la tele. Atención. Una que entró. Dos.
No llores más, Luis. ¡Sí! No llores más. ¡Sí! Si querés llorar, llorá. ¡Podés ser! ¿Podés creer que uno les metió la letra? ¡Vamos! 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 Gracias, mi amor, ganaste. No puedo más. Gracias, mi vida, en un ratito te llamamos, dale. Gracias, chao. Gracias. Igual creo que cantó cualquier cosa, pero se la remé. ¡Ganaste! Gracias, chao, me encantó. No llores, Luis. Nos vamos. Nos vamos. Gracias a todos por estar. Esperemos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Nos vemos con Carlita, con qué me pongo ya pegadita a la pantalla de Telered. Gracias al canal que nos hizo esa desaparición inmediata como esta, mirá. Quédate con nosotros, quédate con Carlita Choel. Ya está, en el estudio, ¿a dónde, Lili? Al 15-573-9442, Carlita. Y si querés comunicarte conmigo y hablar ahora, sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. 5292-3735. Bueno, te voy a describir qué me puse. Me vine informal. Me puse unos pantaloncitos anime. Música del fin de desfile. Así me defino todo, por favor. Una camisita negra transparente. ¿Sí? Ah. Mirá, transparente. Pantaloncito animal print, botas altas, porque me gustan las botas altas, se usan, y todo lo que te guste, y aunque no se use, te lo tenés que poner, ¿no te parece? Bueno, arranquemos este programa, tenemos un poquito de todo. Ante todo, vuelvo a repetir, a las 5 de la tarde, chicas, a la Plaza Muñiz, todas, aunque no seamos mujeres golpeadas, nos vamos a ir a apoyar a todas, para darles un poco de fuerza. Para que luchen, basta de feminicidios, por favor. Esto es una ola que se nos está viniendo. Y a partir de hoy, la vamos a parar. Así de cortita te la hago. Bueno, ya te dije, traigo a Jorgito Duarte, mirá qué colorazo. Esto es un pelazo, diría. Mirá qué lindo color. Jorgito Duarte ahí, Galería Paseo San Sería 16:41 adentro de la galería. Agradezco a Patolandia, el 11C. Chicas, hay unos calzados hermosos, hermosos. Y aprovechemos ahora 12, jueves, viernes y sábado, ahora 12. Y pará, se viene el día del padre. Hay que comprarle algo a papito también. ¿Qué le vas a regalar a papito? ¿Unos besitos? No, besitos solamente no alcanza. Mate en la cama. ¿Cómo? Mate en la cama. ¿Mate en la cama? No, eso es trabajar. No, yo duermo tarde. Nada ni de mate en la cama, nada de besitos. Fácil de comprarte un regalito que te queda mucho, mucho más fácil con Ahora 12. La Cámara de Comercio San Miguel hizo posible el Ahora 12. ¿Collares? ¿Qué tengo puesto? A ver, ¿qué me puse? La Rueda de la Fortuna. A ver, ¿collares de moda? En esto que se llama, ¿qué me pongo? A ver. We'll be right back.
ponen un pareo del color de la masa y del color del costal. Vamos a combinar todo. Tengo costales rosa, celeste, verde, de todos los colores. Sos topísima, Carla. Soy topísima, pero me gusta. Y después en el invierno, lo que te pones de pareo en el verano te lo pones en el cuello. Redonda. Tenés razón. Ah, ¿viste? Yo había pasado un videito de una chica que se ponía, qué sé yo, 20 formas de ponerse un pareo. Yo he aprendido acá y en el cuello, listo, suficiente. Bueno, estamos acá, chicas, ¿con quién me pongo? El programa este hoy está totalmente dedicado a la no violencia de las mujeres, sigo diciendo, a las 5 de la tarde en la Plaza San Miguel. Vamos a hablar un poquito de maquillaje. Llegó el invierno, tenemos manchas del verano, nos manchamos todas. Yo soy de esas que si un día no se puso protector solar, termino con la cara toda manchada. Termino en el invierno haciéndome tratamiento para poder volver al verano y volver a mancharme. Pero bueno, ante todo le tengo que mandar un beso grande a mi madrina Teresa de cumpleaños. Hacemos joda el fin de semana, el viernes, creo, no sé, me parece, de pronto. Un beso grande, Tere. Feliz cumpleaños, te quiero mucho. Vamos a ver un videito más. Maquillaje express y saludable. Mira. Hola chicas, en este vídeo os voy a enseñar a hacer un maquillaje express. Con 4 truquillos conseguiremos un aspecto fresco y saludable. El primer producto que vamos a utilizar va a ser un corrector de ojeras. Con él iluminaremos también las zonas que deseamos. El corrector se puede utilizar antes o después de la base de maquillaje. Yo recomiendo que lo utilicéis antes porque de esta manera lo podemos difuminar mucho mejor. Corregiremos ojeras, comisura de la nariz si lo necesitamos, si tenemos alguna rojez. El siguiente paso sería ya la aplicación de la base. Para evitar los molestos brillos, matificaremos con unos polvos translúcidos la zona T. A continuación, aplicaremos la máscara de pestañas. Peinaremos la ceja y la maquillaremos si es necesario. Ahora daremos un pequeño toque de polvos de sol en la mejilla y un poco en la sien. Por último, los labios los podemos utilizar para dar un punto de tendencia al look. Para terminar, podemos aplicar un punto de iluminador para dar un aspecto más jugoso al acabado. ¿Veis qué fácil? Con estos 4 pasos conseguiréis estar radiantes en muy poco tiempo. Hasta la próxima semana. No se te nota una sola mancha. Tengo un llamadito telefónico, hola. Hola, ¿cómo andás, Carlita? Hola, bien, ¿quién habla? Vanessa. Ay, no te escucho. Vanessa. Baja la tele. Vanessa. Vanessa, ¿de dónde sos? De Manuel Alberti. De Derke, mirá qué bien. ¿Me mirás? Manuel Alberti. Vanessa, escúchame, ¿por qué querés participar? Por el cambio de look. Bueno, ¿hace mucho que ves que me pongo? Sí, bastante. A ver, ¿qué me puse la semana pasada? La semana pasada no la pude ver porque estuve internada. Bueno, ¿estás bien ahora? Sí, pero igual no era por mí, era por mi hijo. Ah, bueno, peor todavía. Sí. Pero bueno, un beso grande, estás participando por el cambio de look, ¿dale? Bueno. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, gracias igualmente. Bueno, buena suerte, mucha vibra. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos a esto que se llama ¿Qué me pongo? El programa para la mujer de hoy. Dale.
Asados Patolandia. Nos caracterizamos siempre por tener la mejor atención, la mayor variedad en productos, calidad con garantía y el mejor precio de la zona. Calzados Patolandia. Vení a ver la colección otoño-invierno. Te vas a sorprender. El mejor calzado, el mejor precio para los chicos y grandes. En un solo lugar garantizado. Calzados Patolandia. Mejoramos cualquier precio. La primera zapatillería de San Miguel que sigue creciendo para vos. Búscanos en Facebook. Calzados Patolandia. Luis Greco Catering. 5 menús a tu medida. Pastas, pollo, menú criollo, lomo. Contamos con 9 salones en la zona. Decoración, ambientación, barra de tragos con y sin alcohol. Vamos a otros salones con Luis Greco. Diversión asegurada. Y hoy es tu mejor opción. Microondas Samsung Digital a 3.199 pesos o en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de todos los bancos. Mini Cuotas Ribeiro. Primero la gente. Pescadería Trucha Real. Los 7 días de la semana. Acercándote el mejor pescado de río y mar. Pescadería Trucha Real. Precio, calidad y atención de primera. Rompe los límites de tus espacios con el especial Muebles y Organización de Sodimac Home Center. Es una gran idea que, lo que a la mañana es tu oficina, a la tarde se convierta en tu sala de juegos. Conseguí todo lo que necesitas, a un precio que solo Sodimac Home Center te puede dar. Encontrá más, ahorrá más, vení y hacé más. Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Jorge Duarte Coafer. Cambio de look. Cortes, color, queratina, alisados. Jorge Duarte Coafer. Te espera en Galería Paseo San Miguel, Avenida Mitre 1044, local 28. El cambio que buscás y nunca lo lograste, encontralo en Jorge Duarte Coafer. Bueno, acuérdense que a partir de esta semana, todos los miércoles 14:30 por canal 18 de Telerred. Tengo un llamadito al aire. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Carla. ¿Carla, como yo? Sí. Ay, mira qué chica linda. ¿De dónde sos? De Polvorines. Ah, mira, casada, soltera, con hijo. Juntada y con una nena de 4 meses. ¡Ay, oh, chiquitita! Sí. Qué linda, ¿cómo se llama? Maikena. Bueno, ¿y qué estás haciendo? Nada, estábamos terminando de comer y estábamos mirando el programa. ¿Vamos a ver la Carlita? ¿Eh? ¿Vamos a ver a Carlita, dijiste? Claro, vamos a ver a Carlita, dije. ¿Te gusta el programa? Sí, lo veo de vez en cuando puedo, porque la nena a veces no me deja mucho. Sí, me imagino, una nena de 4 meses. Bueno, ¿querés participar por el cambio de look? Sí, por el cambio bueno, de look. Escúchame, ¿vas a ir a alguna plaza hoy a apoyar a todas las mujeres? Sí, acá en el barrio hacen en la plaza del barrio del Sol. Sí. Están haciendo también, así que por ahí me voy a ir con la de gorda. Vale, mandame una foto después. Bueno, después te mando una foto. La ponemos WhatsApp. La semana que viene. Tenemos que hacerlo todas juntas para que dé resultado. Dale, listo. Aunque sea un ratito. Sí, aunque sea voy a ver si voy. Bueno, dale, gracias por participar. Gracias por estar del otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Muy lindo tu programa. Dale, me encanta que te guste. Lo hago para eso. Para que les guste a todas. Gracias. Chao, chao. Bueno, vamos a leer un poquito de mensajitos. Feliz Carlita de verte nuevamente al aire en directo.
Yo, ¿sabes? Estoy feliz. Me encanta ganar el cambio de look. Soy... ¡Ah, Carlita! Ah, no. Esta es otra Carlita. Esta es José Cepaz. Mandale muchos saluditos a mi esposo Claudio. Y a mi bebé de cuatro patas. Ay, ¿tenés un perro? ¿O un gato? Un gato. Hola, rubia hermosa. Escucha esto. Una pregunta. ¿Sos casada o estás en pareja? ¿Por qué? ¿Me querés regalar un auto? Me manda más mensaje. Hermoso programa, soy Lorena. Carla, toda la suerte del mundo para tu programa. Soy Bárbara de San Miguel. Ah, mira, primero se llama Lorena, después se llama Bárbara. Bueno, deja de pedirle prestado las herramientas a tu papá y andá a Sodimac. Con tu cupón de pago participás por todo un juego de cosas para tu papá, como este. Mira, tiene absolutamente de todo. Te esperamos en cualquiera de los... De todos los Sodimac, de acá de Malvinas, Argentina. Mira. El taller de papá, por supuesto. Bueno, un videito más. Pepe, ¿usan los zapatos? ¿Querés saber qué se usa? Los zapatos tienen que ser muy cómodos porque si no después de un rato estamos desmayados. Zapatos 2015, mira.